Existe una declaración intrigante. Roberto Izurieta, reconocido analista político, ha arrojado luz sobre las recientes conversaciones entre el movimiento correísta y el Partido Social Cristiano. En Ecuador, todo puede pasar. Izurieta ha afirmado que no cree que haya un acuerdo definitivo entre ambas partes, sino que lo que realmente ha ocurrido son conversaciones. Estas declaraciones plantean interrogantes sobre el futuro político del país y las posibles alianzas en un contexto de cambio constante en la arena política ecuatoriana. Yo no creo que haya acuerdo. Y de nuevo, si existiera un acuerdo, ¿quién creería en un acuerdo de una naturaleza de esa? Lo que existieron son conversaciones, y yo quisiera, la percepción que yo tengo es más que, la palabra más cerca que describe lo que pasó, en mi opinión, es una especie de tregua. El país, yo siento, ahora que he vuelto, que después de los gravísimos problemas que hemos pasado estos 2 años, sobre todo, y 4 años, hay una suerte de, bajemos las armas y realmente concentrémonos en 2 o 3 urgencias que creo que todos están de acuerdo que si esto no sale bien, el país se puede ir de las manos. Las palabras de Roberto Izurieta han generado un debate en la escena política ecuatoriana. Las conversaciones entre el movimiento correísta liderado por Rafael Correa y el Partido Social Cristiano han sido objeto de especulación en los últimos tiempos. Si bien algunos han sugerido la posibilidad de un acuerdo político, Izurieta ha enfatizado que, desde su perspectiva, no se ha llegado a un acuerdo concreto. Esto plantea preguntas sobre las intenciones detrás de las conversaciones y si finalmente se traducirán en una colaboración política en el futuro. En conclusión, la declaración de Roberto Izurieta resalta la incertidumbre que rodea la política ecuatoriana. La posibilidad de un entendimiento entre correísmo y Partido Social Cristiano ha mantenido a la opinión pública en vilo. Sin embargo, la afirmación de que se trata de conversaciones y no de un acuerdo sólido añade un nuevo matiz en la situación. Esto significa que la política ecuatoriana continuará siendo un campo de observación constante, un tema de interés público en los próximos meses. Mientras se desentraña el resultado de estas conversaciones y su impacto en el futuro político del país, ya veremos qué pasa.